continuación. A continuación, Parque Vida te invita a compartir nuestro próximo programa. Quédate con nosotros. El siguiente programa es de contenido informativo sobre lo deportivo e institucional del Club Atlético Huracán. Las opiniones vertidas en el mismo quedan bajo la absoluta responsabilidad de los señores integrantes. Cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. Farabutes, badulaques, chichipíos y pelandrunes, abstenerse. Puntito que quedó corto. Analizamos todo lo que dejó el clásico con San Lorenzo. Hay semáforo. ¿Quién fue el peor? ¿Quién fue el mejor? Ustedes, como siempre, pueden dar su visión. ¿Qué rendimientos te parecieron bajos pensando en el partido del jueves? El balance de Dabove. Escuchamos la palabra del director técnico del Globo luego de lo que fue el empate con San Lorenzo. A pasar la página, el jueves Huracán ya tiene otro partido por Copa Libertadores y es igual de decisivo que los que se viene jugando. Arrancamos a palpitar la previa con mucha data. Todo eso y mucho más en esta edición lunes de Por Siempre Globo. Hola, ¿cómo les va? Al gran pueblo quemero, salud, muy buenas tardes a todos, bienvenidos al capítulo lunes de Por Siempre el Globo, 5 minutitos pasado a la 1 de la tarde en la República Argentina, un calor de aquellos, un calor que trasladado al día de ayer, yo me fui contento, pero espere, no se apure, porque ya, usted ya me va a empezar a atacar, espere, cuando hablo del calor hablo de la gente que copó ayer el Palacio Ducó, al cual yo agradezco que todo el pueblo quemero se sumó a un estadio que, como comúnmente se dice en la tribuna, fue un estadio a reventar. Como hacía rato no veía, y la excusa obviamente era el clásico de barrio. Después, bueno, creo que quizás para mí, y este sí, ya puede empezar a criticarme, creo que fue lo único bueno que vi ayer. La gente en el Ducó. Por supuesto que vamos a estar analizando lo sucedido en el día de ayer. Por supuesto que vamos a estar analizando lo que es el juego de ayer en conjunto. Vamos a estar analizando lo que es lo individual, el rendimiento de cada jugador. Por supuesto que usted está invitado a sumarse, a opinar a través de nuestras redes sociales y el número para que usted deje su mensaje de voz como oyente, que ya enseguida los chicos le van a estar pasando para que usted, en no más de 30 segunditos, para que todos puedan participar, usted deje su comentario. Lo cierto es que se vivió un clásico como pocas veces visto en cuanto, insisto, a la gente, que fue para mí lo único que me puso contento, lo que me puso orgulloso de ver un Palacio Ducó, no solamente hermoso, sino explotado de gente quemera. Como yo digo siempre, el pueblo quemero se convocó para estar en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Hay que hablar de Huracán San Lorenzo en el partido en sí. Para no hacerlo muy largo y darle paso a mis compañeros, darle paso a ustedes, a mis compañeros en streaming que ya van a estar tirando el centro, yo creo que tenemos 1 hora y media para desarrollar lo dicho, lo visto ayer, pero en pocas palabras, como para ir calentando motores. No me fui conforme, un empate con gusto a poco, y esto para mí, entienda, no es ser negativo. Yo, como todos ustedes,
fuimos a Lucó a ver un triunfo y sobre todo a ganarle a San Lorenzo. Huracán, en el mérito, que siempre digo que en el mérito no existe en el fútbol, pero vamos a suponer que esto es mérito, fue un poquito más. Al menos los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo, después fue un poco decayendo, no porque San Lorenzo lo lleve por delante, ni mucho menos. Creo que Huracán, después del gol, después del penal, no es que baja su rendimiento, pero es como que regula, ¿no? Anda en primera. Y San Lorenzo con poquito, en la primera que invocó, empató el partido. Después, el segundo tiempo, creo que fue más de lo mismo, que por momentos a mí me aburrió, por momentos me enojó por algunas determinadas jugadas de esto de jugar para atrás con el arquero, porque parece que si no la toca el arquero, no podemos salir. Y cuando te des la oportunidad de dar el paso para adelante para atacar o contraatacar, no. Es girar, volver para atrás y dárselo al arquero. Estas cosas a mí particularmente, yo que claramente de fútbol no sé nada, me cansa un poco esto. Esto de que si no lo toca el arquero, Huracán no puede hacer el gol. Bueno, después un cúmulo de individualidades flojas. Hay jugadores que hace rato que están en un punto flojo, no solo por lo visto ayer, sino por... varios partidos, diría yo, casi desde buena parte de este torneo. Estamos en fecha 5 o 6. Y hay jugadores que no sé qué pasa, no están en un rendimiento al que nos tenían acostumbrado a ver y eran aplaudidos. Ni de casualidad voy a decir Gese. No se asuste, no voy a decir Gese. Después, he leído algunos comentarios, porque usted vio que las redes sociales es para comentarios buenos y malos. Generalmente las redes sociales, usted comprenderá que son para malos comentarios. Y entre ellas críticas, escuché uno, y antes de empezar el programa de hoy lo hablaba con los chicos, y alguien decía por ahí, el arquero, Chávez, no te salva los partidos. No voy a abrir prejuicio, pero sí lo voy a tirar como polémica o tema, por si a alguno le interesa hablar o opinar sobre el arquero. No se quede solo con eso, claro está, opine, usted tiene el derecho de opinar de lo visto ayer en el Ducó. Pero bueno, esto pasa generalmente o cuando perdés o cuando empatás. Las cosas las ves más o menos con el vaso medio vacío y duele aún un poquito más cuando el partido es contra San Lorenzo. Bueno, vamos a empezar a desandar el camino y a presentar a los muchachos aquí en la mesa. Acá está desarmando y armando todo, volando de palo a palo, el amigo Marquitos Arcángelo, que es el productor de detrás de cámara. Mientras tanto, yo me voy a ir defendiendo con el huevito. Seba, ¿cómo te va? Buenas tardes y quiero, a modo de gotitas, que me anticipes tu opinión de lo visto ayer. ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos, para los que menos del otro lado. En lo personal, bronca, voy a ser sincero. Sí. Bronca, porque a diferencia de otros clásicos, yo creo que Huracán esta vez estuvo a la altura de lo que se jugó. Uh-huh. Creo que Huracán hizo méritos para ganarlo y San Lorenzo se llevó mucho porque pateó una vez al arco y en el segundo tiempo se conformó con el empate. Dicho esto, a ver, está claro que Huracán no brilló, pero para... como se suelen jugar los clásicos, y más este clásico puntual entre Huracán y San Lorenzo, a lo largo de su historia, creo que Huracán estuvo a la altura, hizo lo suficiente para ganarlo. Entonces, me da bronca, no por Huracán en sí, sino porque otra vez queda la sensación de que era un clásico, que tenías que ganarlo, que se podía ganarlo, y que otra vez no lo ganamos. Bien, modo de prólogo, por supuesto que te va a hablar mucho más. Vamos a explayarnos, por supuesto. Tengo bien. Varias cosas para decir. Le pregunto a modo de venta, ¿qué tiene para ofrecer hoy en el programa? El clásico semáforo. Tenemos el semáforo, como anticipamos en los títulos, tenemos la palabra de Diego Dabove, uh-huh. Mucha data de la previa Sporting Cristal, con terna arbitral y todos los condimentos. Prometemos una entrevista para más tarde. Y eso te iba a decir, también, de no mediar imprevistos, un colega de allá que nos va a estar dando lo que nosotros... quizás no sabemos en profundidad del equipo peruano, el rival del jueves. Perfecto. Seba se para en el palo, en el primer palo. En el segundo palo se para mi amigo Marquito, la bestia de Arcángelo. ¿Cómo le va? ¿Tiene algo para opinar de lo visto ayer? Usted estuvo conmigo ayer.
tuve la fortuna de estar con usted. Buen lunes para los dos, para Ricky que está al otro lado, para Tommy que ahora en un ratito lo vamos a presentar, vaya a saber uno dónde está hoy. Su criterio. Me quedó la sensación amarga de que se podría haber ganado, pero como yo soy del ver el vaso medio lleno, me quedo con la actitud. Después de haber ido el año pasado al Cenicero y ver el clásico que vi allá y ver el de acá, me quedo mucho con la actitud de los jugadores de Huracán, que por ahí sí faltó fútbol, que los mediocampistas como Gómez y Acevedo y Gese no dieron juego, pero fue con mucho empuje Huracán, con muchas ganas. Creo que los cambios ingresaron dentro de todo bien, le dieron cierta frescura y se podría haber ganado a la carga Barraca. No pasó porque justo Batalla ayer estuvo iluminado y sacó dos pelotas que no sé si la va a volver a sacar algún día. Bien, me imagino que usted, al igual que vos, va a tener mucho más para playarse. Hora y media ya tenemos. Quédese tranquilo que sí, pero no puedo gastar todas las fichas ahora. No, seguro. Le tiro el centro a un hombre que... Si hay alguien paciente y tranquilo en un sector de prensa, es esta persona que desparrama y respira tranquilidad el hombre. Es más, antes de empezar el partido ya no estaba. Imagínese lo tranquilo que estaba. Ricardo Arquímedes Sapia, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Buen día, muchachos. Hola, Avance, Bestia, gracias por esos pulgares. El amigo Huevo allá al fondo, tras micrófonos. Sí, yo todo tranquilidad. A mí me desborda la tranquilidad, voy, la paso re bien, me voy re bien a mi casa, bárbaro. Así que no, es un partido más. No, la verdad que se sufre mucho y uno queda muy intranquilo. La verdad no, yo no vi un buen desarrollo de Huracán en el partido de ayer. Entiendo todas las causales, entiendo que el rival juega, que hace su trabajo. Me parece que Huracán se quedó corto en muchas situaciones, en muchas jugadas, en muchas ideas, y no redondeó un partido como quizá uno lo esperaba, sabiendo que este plantel no es igual al plantel anterior, que se juega otra cosa, pero creo que el plus que tenía que haber puesto para tratar de llevarse el clásico, cosa que no era fácil, porque no estaba haciendo las cosas bien Huracán como para llevárselo, no lo puso. Sí lo fue a buscar, sobre todo con los últimos cambios. Sí lo fue a buscar, sí lo ganaba 1-0, pero también se despreocupó en un momento de la marca, quedó ausente del partido y bueno, San Lorenzo tuvo su acción, su jugada. Tampoco vino a ser su partido o un gran partido San Lorenzo, pero bueno, me interesa analizar lo que hizo Huracán. Sabíamos que San Lorenzo venía por esa línea de 5, a no perderlo, le salió, porque si bien lo perdía, lo pudo empatar, y yo creo que Huracán no aprovechó su chance de estar ganando 1-0. ¿Qué quiero decir? Que Huracán no mantuvo una intensidad para sostener ese 1-0 y tratar de reformularlo. Se quedó San Lorenzo con nada, encontró una jugada donde Huracán no marcó, donde Huracán no hizo presencia en la cancha, empató el partido y ya después sí, todo fue muy distinto para uno y para el otro. ¿Lo buscó? Sí. ¿Lo quiso ganar? Sí. ¿Tenía cómo ganarlo? La verdad que para mí no tenía las herramientas en la cancha para ganarlo. Le falta, a este equipo le falta, y quizá contra equipos así como San Lorenzo, que se te cierran atrás, que tampoco tiene grandes luces, que creo que quizás tiene un poquito claro a qué quiere jugar, que es quizá a nada, es a no perder, a buscar ganar 1-0, que es lo que nos pasó también allá en el gasómetro, me queda esa sensación de que Huracán le faltó, de que hay futbolistas que o necesitan otro acompañamiento o que tienen que levantar un poco el nivel, porque la verdad, ante la poca idea, o sea, buscarlo, ir, como dijo la Bestia, a la carga, sí, eso lo hizo, pero no siempre se ganan los partidos yendo a la carga, sino a veces tratando de armar alguna jugada. La armó, sí, faltando pocos minutos con las acciones de Gauto, que fue de los cambios que mejor entraron, pero también le erró en el planteo inicial, también le erró con algunos futbolistas que no están en su mejor momento, pero uno mira para atrás y, insisto, para mí no es el mismo plantel, no sé cuánto hay atrás para cambiar. Ojalá me hubiera gustado ver quizás a Burgoa, a alguien que pudiera darle algo más al globo que no le dieron los jugadores en cancha. Me quedó una sensación de que
fue un partido bastante feo, bastante mal llevado, que después terminó en un incidente y que no se dio mucho más. Me cuesta encontrar un Huracán bien protagonista del partido. Sí lo fue a buscar, obvio, por ser local, lo fue a buscar, intentó, pero no de la manera en la cual podría vulnerar a San Lorenzo o a un equipo que se te presenta con esa manera defensivamente después de haber conseguido lo que quería, que era el empate. Cuando Huracán lo pudo abrir, que fue por el gol de penal, no lo supo sostener y lamentablemente se lo empataron y ya nunca más se volvió a acomodar, a pesar de que en los últimos minutos la buscó, la peleó, trató de llegar, pero a veces no es todo pelear. Yo entiendo que los clásicos, ante perderlo, bueno, se empata. Yo prefiero ganar, ya lo sé, pero creo que ayer a Huracán le faltó algo para intentar ganar el partido. No me pareció que verlo en cancha y decir, che, la verdad que lo buscó de todas las maneras, sí empujó, pero no es buscar. No es buscar. Para mí sí lo empujó, pero no lo buscó. Entonces, más allá de que uno se puede quedar con las atajadas de batalla de último minuto o de los últimos minutos, no me pareció que Huracán haya hecho un planteo como para ganar el partido o como para llevarse por delante o ser más protagonista que San Lorenzo. Y aunque el rival tampoco hizo demasiado, ni siquiera para empatarlo, pero lo logró, lo consiguió y al final el mejor premio se lo lleva San Lorenzo y no Huracán. Ricardo, te escuchaba atentamente y quiero pararme en algo que vos subrayaste en un determinado momento de tu prólogo y lo sumo a los chicos también. La pregunta es, claramente que nadie discute lo hecho por Dabove desde que llegó Huracán, no por lo de ayer. Desde que llegó Huracán ha hecho inclusive hasta cosas, milagros decía yo, que ha hecho de jugadores milagros de decir, bueno, a este lo levantó, lo sacó, lo renovó, hizo cosas inesperadas. Pero me quiero detener en esto, vos que sabés leer el fútbol, y le pregunto a los chicos también para que se sumen. Dabove, y lo digo también porque he leído algún que otro mensaje por ahí en redes sociales criticando al técnico. Digo, en momentos cruciales, en partidos decisivos, desde tu concepto, ¿el técnico no arriesga? No sé si no arriesga. En este planteamiento en especial, quiso, creo que intentó arriesgar poniendo a Matías Gómez de entrada. Uh-huh. Creo que intentó arriesgar, no salió. Quizás el chico no es para caerle al pibe, pero... No, seguro, sí, claro. No terminó de dar lo que uno esperaba o lo que quizá el técnico para lo cual lo puso en cancha. Creo que ahí lo intentó arriesgar. Después, también está un poco el conformismo de decir, bueno, esto, y bueno, la jugamos hacia atrás. No tenía cómo entrarle. Quizás era más seguro dar un pase atrás. Después, claro, termina en un voleo del arquero o en un voleo del central y no es tampoco la gran jugada. Ahora, si vas a saber aprovechar bien la segunda jugada, bueno, tirar ese frontón para que alguien la recoja en la mitad de la cancha después en el rebote puede venir bien. Ahora, a veces no termina de salir como uno lo quiere ver o como uno entiende que el técnico lo tendría que haber visto. La verdad es que no sé si no arriesga. En este caso me parece que no tenía para arriesgar porque hay puntos que están muy bajos. Entonces, quizá uno dice, che, pero no, y si lo puso a Garro, que es ofensivo, o lo puso... No, es de adentro donde no se vio la respuesta, más que desde la idea del entrenador. Yo no sé si el entrenador les dice, che, si no tienen la para atrás siempre con el arquero, no lo veo. Pero bueno, a ver, hasta acá llegamos. Miramos hacia atrás, se hizo un montón. ¿El plantel es el mismo? No. ¿Seguimos vigentes? Y sí, la verdad que Huracán está vigente en todo lo que está disputando. No podemos negar eso. Huracán se mantiene en la Copa Argentina porque pasó la fase. Hoy mirá la tabla de posiciones, Huracán con 6 fechas jugadas, está expectante en los puestos de arriba, pero para pelear el título, si le da, o para estar otra vez en copas, que es lo que correspondería. Y además acaba de pasar una fase de Copa Libertadores muy importante porque le va a permitir, si no juega la primera copa, juega la segunda copa. O sea que activo está, no podemos caerle porque por ahí no nos cierra. Si el equipo juega, a mí no me gustó como jugó ayer, hubiera querido ver otra cosa, ¿no? Porque estaba enfrente de San Lorenzo, porque ya me viene pasando en partidos anteriores, pero no sé si no arriesga. Miro al banco y no sé qué había para arriesgar. Quizás estaban bajos los titulares, si está bajo Gese,
si está bajo Acevedo, si no funcionó el pibe Gómez, que quizás lo puso para hacer otra tarea, si no se terminan de redondear algunas actuaciones de los titulares, es muy difícil que, salvo que tengas al crack en el banco de suplentes, que te cambie algo. Y la verdad que los que están abajo o los que están atrás en el banco no están tampoco para decir, che, este se merece la titularidad. A mí yo me conformo viendo a Gauto menos minutos y no me conformo viendo a Gauto los 90. Así que para mí fue acertado que haya jugado el tiempo que jugó y de hecho rindió mucho más que cuando lo hemos visto 90 minutos, por decirlo de alguna manera. Pero creo que intentó darle un cambio. Ahora, en la cancha no se vio eso. Huevito, tu concepto. Sí, muchos aspectos coincido con Ricky. Sobre lo que preguntabas con respecto a Dabove, yo en parte coincido. Es verdad, ayer puso a Matías Gómez y quizás uno esperaba algún jugador, por ahí no sé, más de experiencia u otras características. Pero ahí me queda la sensación, y lo pensaba también en la serie contra Boston River, que en los partidos en los que por ahí se juega mucho, quizás prioriza cuidarse más y no... A ver, Huracán no es un equipo avasallante, pero es un equipo que desde que llegó Dabove, sobre todo jugando de local, ha siempre buscado intentar atacar y plantarse en campo rival. Y a mí me parece que en estos partidos, que está claro porque es lógico, son partidos definitorios donde un error te deja fuera, o como pasó ayer con San Lorenzo, una jugada donde te distrajiste y marcaste mal, te lo empatan. Pero me queda la misma sensación de que quizás es un poco conservador en los partidos importantes. Pero bueno, la realidad es que Dabove ha hecho una gran campaña, la sigue haciendo, Huracán sigue invicto, así que creo que no se le puede caer tampoco. Y ayer, más allá de que lo decíamos, Huracán no brilló, pero bueno, es un clásico, para mí Huracán mereció ganarlo. Y la realidad es que ayer San Lorenzo pateó una vez al arco. Entonces hay veces que también tenés que ligar un poquito. Bestia querida. No mucho más que agregar a lo que dicen ustedes. Me parece sí un poco conservador, pero es complicado pararse en el lugar de Dabove y decir, me la juego, saco a Gese, pongo un delantero más y que me invoquen en una contra. Yo creo que hubiera hecho algo parecido. Estuvo cerca de ganar el Huracán, ¿eh? Si Batalla no estaba iluminado, lo ganaba. Lo pasó por arriba en cuanto a la actitud de San Lorenzo. Los últimos 20 minutos San Lorenzo no pudo parar, no pudo pasar la mitad de cancha. Hizo un golazo de otro partido, ¿viste? El tema es que acá lo que manda es el resultado. Pero ya te digo, también puso a Gómez, a Acevedo, que si ninguno de los tres rindió. Entonces, es complicado. Los cambios para mí entraron bien, pero quizás Juancito era 5 minutos antes. ¿Usted me dice que está Tomillo? Está Tomillo, está. Entonces vamos a saludar, le damos las buenas tardes al señor Tomás Gilberto Montivelli. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo va, Banchu? Saludo grande para todos ahí. Le voy a pedir un gran favor, que salga del baño. No, a ver, ¿me escuchan bien ahí? Sí, como escucharlo escucho, bueno, pero podría estar mejor. Ahora me empiezo a mover. Déjelo. Bueno, vamos de vuelta. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Bien. Tranquilo en ese sentido. No le voy a mentir que con amargura. Uh-huh. Con amargura porque coincido con lo que decían ustedes en la previa y en los minutos antes de darme pie de que Huracán definitivamente terminó perdiendo 2 puntos en el día de ayer. Uh-huh. Y después, por otro lado, ¿no? Me queda la sensación o la amargura de ver un Ducó sinceramente a reventar. Sí, señor. Explotado. Quizás la vez que a uno con más gente que tocó ver la cancha de Huracán, siendo sincero, y que la gente se haya ido con ese sinsabor, ¿no? Eso me complicó la noche a la hora de dormir, siendo sincero. Después, puntos que fui notando, no pudo marcar el tilde de los clásicos Diego Omar Dabove, sigue siendo una cuenta pendiente. Me parece que lo que hizo el técnico Huracán en un inicio fue interesante porque le salió a plantear un partido de la misma manera que San Lorenzo juega, ¿no? Cometiendo, luchando, trabando en el medio y disputando mucho las pelotas, y Huracán ganaba hasta el día, pero después quedó esa sensación en el aire, ¿no? De que Globo
entró en una maraña, se tiró unos cuantos metros atrás de manera innecesaria al cierre del primer tiempo y viene el gol de ellos, ¿no? Uh-huh. Punto aparte, uno un poco resignado, ya entendiendo cómo, por dónde viene la cuestión, hay que hablar de que los cambios no son la fortaleza de Diego Dabove, ¿no? Sí. Me parece que ayer cuando, si bien hay que ver, ¿no?, y entender el contexto, del por qué la salida de Novillo en lugar de Sauro, ¿no?, tenía la sensación, ¿no?, en ningún momento, en Huracán lo iba a buscar, y cambiar central por central, si bien el partido de Novillo para mí fue malo, digo, no me parece un cambio para salir a ganarlo, para ir a buscarlo. Lo propio con Garro, un tipo que no venía jugando, que había tenido rodaje únicamente frente a Yupanqui, y prácticamente estaba relegado en el plantel, salta a intentar ganar un clásico. Garro, que como te digo, que aportó 2-3 pinceladas desde que ingresó. Y después tenés por otro lado, por otra vereda, Gauto. Pero digo, no me parecen cambios, y menos con Juanchón García disputando un puñado de minutos, para ir a tener un clásico con un Ducó a reventar, con un Ducó explotado. Esa sensación de amargura me quedó, me invadió después del partido, sinceramente, muchachos, pensando en lo que había sido un arranque muy auspicioso con el penal a favor, en medio de un arbitraje del cual voy a contar algunas perlitas que sucedieron en el día de ayer, después de finalizado el encuentro, donde Tello prácticamente que se escapó de la cancha de Huracán. Ah, bueno. No se fue, se escapó. Y sumado a esto, una cuestión particular que he estado averiguando en las últimas horas, también de la mano del huevo, que tiene lo suyo para aportar, seguramente relacionada a una investigación que inició la fiscal Chelsea Ramírez, recordará usted, la misma que duró parte de la Bombonera. Sí, sí. Bueno, en este caso, contra el estadio Tomás Adolfo Ducó, hace instantes nada más tuve la posibilidad de dialogar con la fiscal, y luego vertiremos arriba de la mesa alguna que otra información al respecto, muchachos. Bien, es la fiscal que parece mentira, pero se dedica a los estadios de fútbol, ¿no? Porque con River pasó lo mismo. Sí. Es la encargada de eventos masivos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, suele estar metida en todas estas situaciones. Recordemos también lo de Andújar en su momento en Cancha de Huracán. Exactamente. Involucrada ella. Sí. Sí. Suele estar en todas estas situaciones, por eso es un nombre por ahí que recurre en el mundo del fútbol, ¿no? Antes de empezar a vender la primera tanda, hay que comer, hay que vender, como digo siempre yo, te quiero preguntar lo mismo que le preguntaba a Ricardo, y la verdad, sinceramente, me encanta escucharlo a él, porque sabe leer entre líneas y tiene un concepto amplio, una visión amplia de lo que por ahí uno no puede ver o no se da cuenta, y él te pinta ese panorama que vos decís, ah, mirá, tiene razón de acá, de allá, de esto. Por eso es que me gusta escucharlo a Ricardo, pero te hago la misma pregunta, más teniendo en cuenta el prólogo que has hecho vos. Esto es, ¿vos creés que en partidos determinantes Dabove no arriesga o no tiene con qué arriesgar? Difícil, ¿no? Me da la sensación de que es el estilo de él. Sí. Es el estilo de él. Y que por otro lado, acá hay una realidad, ¿no? Si no, me parece que Dabove estaría dirigiendo el Manchester United, y está lejos de eso. Algún efecto, algún talón de Aquiles puede tener el técnico Huracán. Sí, claro. Y yo, más allá de los planteos iniciales, que uno puede, en este caso, coincidir o no, que te gusten un poquito más o un poquito menos, me da la sensación de que los cambios no son un gran fuerte del entrenador de Huracán, al contrario, son un gran problema generalmente. Sí. Y más cuando se trata o cuando está dada la situación para ir a buscar un partido, ¿no? Como que queda en el debe, queda ahí en un punto intermedio, que es y resulta en gran parte de las oportunidades inofensivas, ¿no? Como que es un imberbe. No voy,
pero te espero, pero no voy. Claro. No, queda en el medio siempre. Claro. Es esa situación que se repite y que me parece que vimos ayer y que nos invade a todos en ese sentimiento, ¿no? De amargura y de sentir que San Lorenzo en el segundo tiempo salían a jugar, salían a meterse atrás. Sí. Entonces, no poder abrir un cerrojo durante tanto tiempo, eso es lo que te invade de bronca, ¿no? Un equipo que salió a jugar como que si fuera Midland en la cancha de Huracán. Bien, pasadita la línea, el Ecuador de la 1:30 de la tarde, antes de ir a la tanda, tenemos línea de oyentes para vender, chicos. Exactamente, al 11-31-80-47-98. Visto los niveles de los jugadores de Huracán ayer ante San Lorenzo, sí, ¿qué cambios harías para enfrentar a Sporting Cristal el próximo jueves? No es por ser malo, pero le pedimos así, me junto las manos acá y le digo a los oyentes, cortito, 30 segundos, así tienen la posibilidad y la chance todos de participar y dejar su opinión. Primero lo primero, le damos las buenas tardes a Carito Cibanto, que está volando ahí de palo a palo con los botones, y lo que le decimos a ella, llévese las cámaras. Este verano, pásalo con nosotros. Parque Vida 105.9. Junto a vos. Jorge Miguel Propiedades, venta, alquileres, operaciones simultáneas en Avenida Caseros 3512-3514. Teléfono 4912-1464 o 4912-3013. Desde 1952, tres generaciones en el comercio de nuestro barrio. Carnicería y Granja, Estancia Los Cardoso, la mejor calidad en productos en sus tres direcciones. Caseros 2831, Colombres 987 y Venezuela 1501. Atendido por sus dueños, pedido sin cargo. Restobar El Viejo Rincón, cafetería, parrilla, mariscos, pastas caseras. General Urquiza 1806, pedidos por WhatsApp 11-35-67-16-56. Vía telefónica 49-41-34-89. Casa Buganza, relojería, telefonía, accesorios, computación. En La Rioja 2110-4308-2744. Casa Buganza, servicio técnico de celulares en Huracán, nueva generación. Compra, venta, reparación, repuestos, presupuesto sin cargo. Entre Ríos 1055, local 3. ¿Anda pidiendo el café de la sobremesa? Y hay más por Siempre Globo. .35 en la República Argentina. Iniciamos segundo bloque en Por Siempre Globo de edición lunes. Y algo que ya es un clásico aquí en este programa y donde tienen todos la chance de opinar, como es ni más ni menos que el semáforo. Creo que el semáforo hoy va a estar más vivo que nunca, ¿no? Porque después de lo que hemos visto ayer, creo que el semáforo va a venir bien alimentado y yo diría más para el lado entre amarillo y rojo y no tanto el verde en sí. Así que vamos a empezar. Bestia querida, usted que lo sabe vender al semáforo, ¿por dónde quiere arrancar? ¿Por qué color quiere arrancar usted? Y vamos, ¿qué concepto por el rojo tiene? Usted vamos quiere ir directamente al rojo. Ah, me gusta los bifes de una. Bueno, ¿por dónde quiere empezar usted? ¿A quién le quiere apuntar? ¿A los que más saben? ¿A los que llevan la cinta de capitán como el señor Tomillo? ¿Como Ricky? Usted tiene libre albedrío acá. Tengo un par de candidatos. Sí. Los tres mediocampistas que nombré. A Mati Gómez no lo voy a poner en el rojo porque... Sí. Contexto, primer partido titular, un clásico, no lo voy a poner en rojo. Mm. Me parece que el rojo es Santiago Gesse. Santiago Gesse. Me parece que sí. Bueno, vamos sí, anotando. Impreciso. No viene teniendo el nivel de los primeros partidos. Eso iba a decirte un párrafo aparte, que no solo por lo de ayer. No, viene hace desde prácticamente esta temporada que arrancó Gesse muy bien, no, con defensa, con Chupanqui. Muy bajo nivel. Con Banfield y después cayó. Bien, huevito. Mi rojo es para Gesse. Yo coincido. Estoy entre Gesse y Jonás Acevedo, porque lo mismo que vengo diciendo hace bastantes programas. Cuando Acevedo agarra la pelota, Huracán muestra cosas interesantes. El partido, por cómo fue planteado y por cómo fue jugado, quizás no fue el panorama favorable para Acevedo. Entonces esa se la vamos a dar a favor y por eso me quedo también con Gesse, que hace partidos que no vienen en su mejor nivel. Ustedes, quédense tranquilos que no los voy a quemar, ustedes, antes de salir al aire, me dijeron por qué estuvo flojo ayer Acevedo, pero no lo voy a decir. Señor Ricky, usted sabe que me encanta, y no es por tirarle flores, maestro, me encanta escuchar su concepto.
No, ahora se van a subir todos al caballo de Acevedo. Hace varias fechas que le vengo diciendo que está jugando horrible, así que nada. Le compré a Acevedo, el rojo es Acevedo. Uh-huh. Bien. Tomillo, ¿usted está por ahí? Sí, estamos acá. Para mí el rojo fue Joaquín Novillo. ¡Apa! ¡Apa la papa! ¡Apa la papa! Bueno, ¿quiere explayarse en un porqué o cierra ahí? No, me parece que cada pelota que pasó por él genera dudas. Sí. No tiene facilidad para salir jugando. Regaló un par de pelotas en el fondo que generaron contragolpes que por suerte no terminaron en nada. Sí. Pero, sinceramente, en cada pelota que Huracán sale jugando por los pies del hecho del grano de Córdoba es como un mono con navaja, ¿no? Apa. Muy complicado. Bueno, quedó claro. ¿A quién le falta rojo? ¿A mí? ¿A usted? Bueno. Yo no le puedo romper el hielo, pero el rojo que tengo yo no jugó ayer. Mirá qué silencio se hizo. El rojo que jugó estuvo, pero no jugó. ¿Qué tenía, un saco negro? No, vamos a ser claro. Esto de las arvejas, o las tomas o las dejas. No me gustó la actitud que tuvo Pizarro, la reacción tonta, inocente por decir, por no decir otra cosa, porque si no me cierran la radio. Pero digo... Me parece muy chiquilín lo que hizo. La actitud, la acción que tuvo, me parece de un pibe que le falta experiencia en esto. Entonces, yo creo que no me quiero quedar solo con el rojo para mí que es Pizarro, sino que espero, como tantas veces lo ha hecho Dabove con otros chicos, con otros jugadores, de tirarle dos tironcitos de oreja en el vestuario o en la semana en el entrenamiento en la quemita. Decirle, nene, el camino no es por ahí. Entonces, o te calmás, o te tengo que dar un castigo. Me parece que este pibe reaccionó en caliente, yo lo puedo entender, las pulsaciones, la calentura, San Lorenzo, pero me parece que esta reacción de este chico, no solamente que lo termine echando él, sino que a futuro te limita y lo limita a Huracán a la hora de definir un plantel en los próximos partidos. Porque si Tobio no va a estar, el plan B, como me decía ayer Marquito, entre otros, era Pizarro. ¿Habrá otras opciones? Y sí. Pero me parece que estas actitudes tontas, de un pibe que se comportó tontamente, me parece que deberían tener a Dabove con un castigo como ejemplo para que este pibe no vuelva a cometer los mismos errores. ¿Sí? Estas cosas no debes hacer, pibe. Esto es muy tiernito, al menos en esto. Bueno, ¿qué sigue? ¿El amarillo? El amarillo. Entonces el rojo, Gese. Gese, si usted dos lo dice votos, y me amenaza, Gese. Dos sí. votos, sí. uno Acevedo, uno Novillo, y sí. el de usted quedó en Pizarro, así que sí. ganó Gese. Bien, me parece muy bien. Pasamos al amarillo. Uf, acá podríamos meter 75% de los jugadores de Huracán ayer. Pero para mí... Hay varios ahí, ¿eh? Sí. Para mí el amarillo sí es Jonás Acevedo. Ajá. Porque no se puede hacer manija, pero creo que también le falta un socio para jugar. Uh-huh. Nunca lo tuvo, y en un partido como el de ayer... Sí. La mitad de cancha no existía, era todo pelotazo a un lado para el otro. Era segunda pelota que generalmente las ganaba Huracán, pero Acevedo no podía jugar. Lo más peligroso que genera Acevedo son las pelotas paradas por la buena pegada que tiene, que ayer Novillo casi hace un gol, que en una batalla salió mal y casi queda degollando. Así que el amarillo es para él, pero también creo que le falta un socio. Centro al área, cabecea Sebastián. Yo creo que el amarillo podría ser tranquilamente cualquiera de los 11 jugadores de Huracán. Epa. Me voy a quedar... Un amarillo XL metió usted. No, me voy a quedar... Metió a todos en la bolsa. Voy a hacer un amarillo más positivo. Un amarillo tirando a verde, porque para mí fue otra vez uno de los más regulares, pero no alcanza para ser verde, que es Federico Fattori. Ah, mire usted, me acaba de sorprender, ¿eh? Debo decir que en la charla esa que tuvimos en la tanda, me hiciste repensar un poquito las cosas. O sea que la culpa es mía, dice usted. No, al contrario. Se agradece otros puntos de vista que siempre enriquecen las opiniones. Creo que Fattori, repito, no fue el destacado, pero una vez más fue uno de los más regulares. Cuando tuvo que agarrar la pelota y cuando pudo agarrar la pelota la agarró. Cuando tuvo que meter, correr, marcar, metió, corrió y marcó. Así que por eso le doy el amarillo a Verdado. Señor Sapia, su turno. Y está complicado. La verdad, podría ser más un salvoconducto que un amarillo. Así que se lo voy a dar a Matías Gómez más que priorizar una cualidad en la cancha. Sí. Porque fue más lo mediano que lo superlativo en Huracán. Entonces, utilizaré el amarillo como un salvoconducto y se lo voy a dar al chico Gómez.
¿Tomás? Difícil, ¿no? Pero... el 30, Acevedo me parece fija para este lugar. Uh-huh. Y después quiero hacer un apartado, en este caso, también para mencionar a Cócaro. Hay veces que al uruguayo lo sobrepasa, creo yo, la situación y el querer demostrar, ¿no? Sí, sí. Y termina enmarañado en alguna que otra falta, el penal, más allá de que seamos siendo realistas, ¿no? Uh-huh. Es un penal grande como el Ducó, pero que si lo llaman desde el VAR, no tiene como retroceder el árbitro del partido. Entonces, claro. Esa maraña que genera Cócaro, a veces termina él tan involucrado, uh-huh, que no vemos la mejor versión de futbolista con pasado en Montevideo City Torque. Es un jugador que muchas veces entra en esa disputa y se olvida de situaciones, de jugadas puntuales donde él tiene que ser el 9, él tiene que ser la referencia de área, y termina displicente, ¿no? Me genera esa situación Cócaro, por eso lo aparto y lo menciono en este lugar, pero me quedo con Jonás Acevedo. Bien, cierro yo entonces con el amarillo. Sí. Que ninguno va a coincidir porque ya lo han dicho. Gese. Está bien, volvió a ganar la opinión Acevedo, creo, entonces, sí, con 12. ¿Qué más está decir por qué, no? Lo hemos dicho recién. Sí, sí, sí. Muy bajo, no hago hincapié solo con lo hecho ayer de Santiago Gese, sino desde que está este torneo. Muy bajo en su nivel, muy, muy bajo. Muy bajo, impreciso, inconexo, muy poco socio de Factory. No sé, ojalá esto sea, como comúnmente se dice, una mala racha y se revierta de manera pronta. Cerramos con el verde. Con el verde. La parte más difícil, me parece a mí, del color, ¿eh? Vos sabés que... Hay que buscar muy abajo. No, ¿vio como los heladeros que tienen brazos largos? ¿Cómo, cómo? Para mí está clarísimo. Para mí también. Digo, desde el banco, el verde. No. Propuso para... algo diferente a lo que propusieron los otros 22 futbolistas más los ingresos de San Lorenzo. Algo totalmente distinto propuso Juan Gauto. Ajá. Bien. Bueno, no, usted... o sea, se adelantó a todo el mundo y él ya le pone la tapa a todos los que van a opinar. Sí, todos, así que claro, andá vos, Ricardo, sí, andá vos, cambiemos ahora. Y... decir Juan Gauto, porque es... Juan Gauto, 20 minutos, si el partido dura 20 minutos, el verde es Juan Gauto. El partido dura 90, el verde es Soto. Ajá. Me gusta la opinión de Ricardo, pero para mí el verde es Federico Fattori. Hoy por hoy me parece que no es menos que Casemiro. ¿Sabés qué pasa con Fattori? ¿Sabés qué pasa con Fattori? Que tiene que hacer todo. Entonces, claro, yo se lo, claro, yo se lo valoro. Yo se lo valoro que haga todo. Pero no tiene que hacer todo. No tiene ni hablar. Pedir la pelota, ir a buscarla, distribuir, hacer una media vuelta a la mitad de la cancha, buscar el jugador que mejor está posicionado. Debe de haber sido el jugador que dio los mejores pases en todo el partido. Pero sí, además. Pero también es el que corta. También es el que busca perfilarse, como te gusta decir a vos. Me encanta. Entonces, pero no se le puede pedir todo. No es un jugador que tiene... Incluso en el segundo tiempo desbordó en una. Y hasta patea el arco afuera del área. Eso me está gustando. Claro, pero no de mitad de cancha para atrás, hace todo él. De mitad de cancha para adelante también. Viendo estas estadísticas que tanto se ven ahora, fue el que más chances creó, remates de afuera, el que más pases completó en el último tercio de San Lorenzo. De mitad de cancha para atrás era Casemiro y mitad de cancha para adelante con la pelada era Zinedine Zidane ayer. Está bien, por eso no puede hacer todo. Me gustaría que... No. Y que toda esa distribución o la hagan Gese o la haga Acevedo, que son los que están jugando habitualmente. Si había otro, que lo haga otro. Pero digo, me parece que ha hecho un gran partido, pero me sigue pesando que tenga que hacer todas las cosas él. Y así no funciona. Porque a la larga no puede ser 10 puntos en todo. Es 10 puntos en varias cuestiones y en otras se defiende y toma la lanza él, pero no es la manera de jugar tomar la lanza. No, claro. Minuto, Sebastián. Bueno, yo tenía, viste ahí, el prólogo medio pensado para cómo decirte que mi verde era Juan Gauto. Yo te iba a decir que mi verde era ese que vos cuando te dan la planillita, viste, en los pupitres, no lo ves. Y bueno, un poquito de detalle más, pero bueno, ya el conductor que hoy lo tenemos vía telefónica ya tiró todo por la borda, pero sí, mi verde es para Gauto.
Es verdad que el partido dura 90 y que no se puede elegir una figura por 20 a 25 minutos, pero la realidad es que Gauto tampoco tiene la culpa de haber sido suplente y haber entrado en el segundo tiempo y ser el que mostró cosas diferentes. Entonces, para mí el verde... Ya que Gauto también jugó los 90 minutos y no rindió, así que no te quedes con... No, pero estamos hablando de este partido, ¿eh? Está bien, de pero el fútbol, bueno, sí, pero ahora vos, porque vos lo que hacés es multiplicar, como fuera Jesucristo. Tenés dos pescados y decís, no, claro, ahora tengo dos. Si me hubiera dado cuenta, tenía 18. Claro, lo ves jugar a Gauto 20 igual. Minutos y decís, pero ¿por qué no jugó Gauto en el lugar de Gómez? ¿Y qué sabes si en los 90 minutos? No, pero está claro que Gauto por algo no se ganó el lugar. Ahora, lo que digo es que Dabove eligió que juegue 20 minutos. Bueno, esos 20 minutos, Gauto fue el mejor. Y si no hay otro jugador de Huracán que para mí haya destacado más que Gauto a lo largo de los 90, yo el verde se lo di a Gauto. No es porque el entrenador se le ocurrió ponerlo 20 minutos y no 90, como dijiste. No, no lo puso 90, pues quizá porque no viene siendo un jugador para 90 minutos. No viene siendo un jugador para 90 minutos. El día que hizo el gol, también jugó menos minutos. El día que jugó 90 minutos en Montevideo, se equivocó más de lo que acertó. Quizás sea un pibe que tiene que estar para jugar menos minutos e ir progresando poco a poco. Igualmente, a ver, quiero hacer una pequeña apreciación y un pequeño punto y aparte. No entiendo el porqué de Ricardo. Si bien no es un dardo para él, pero no entiendo el porqué. Lo digo a nivel general, no se valora si jugó 20 minutos bien y fue el mejor de la cancha, ¿por qué no puede ser la figura? Si claramente propuso algo diferente, propuso una gambeta, un quiebre de cintura, un dribbling, todo eso propuso Gauto en prácticamente 20 minutos. Lo que hizo en Montevideo, en Jamaica o en Hong Kong, no nos interesa con respecto a partidos anteriores. Yo valoro esto, y en un partido que realmente de a ratitos, por no decir en general, fue inmirable, ¿cómo no voy a destacar a un tipo que prácticamente le quebró la cintura al 4 de San Lorenzo en una jugada que casi termina en gol? Que prácticamente todas las jugadas que tuvo en sus pies derivaron en una situación peligrosa de Huracán. Parece que fue la figura y punto. Se termina ahí la discusión, ¿no? Perfecto. Bueno, para mí fue la figura por 20 minutos. El partido dura 90. Para mí fue la figura por 20 minutos, no por 90. Me gustaría que fuera por 90 minutos. Capaz que con 90 minutos el partido lo ganás. Con 20 no alcanzó. Veo que este semáforo, como hacía rato, se está picando como las jugadas de expulsión del día de ayer. O sea que vamos a poner un manto de piedad. Cerramos. Me toca a mí, el verde. Ya que todos me amenazan, mis compañeros, con un cuchillo así mirándome diciendo decí Factory, decí Factory, decí Factory, tengo que decir Factory. No, en serio. Me gusta Factory, no solo por ayer, sino porque viene, es el más regular siempre. Algo lo que decía Ricardo de Cien, ¿no? Trasladado a un electrodoméstico, para mí, Factory es una multiprocesadora. Pica, bate, amasa, muele, raya. Para mí Factory es eso, está en todos lados. Y también es como dice Ricardo, no puede ser que esté en todo tampoco. Lo hace porque es un jugador capaz, completo, que se triplica, que se doblega, pero no tiene que ser siempre así, porque un día no va a ser así. Y vamos a ensañarnos con Factory. Por ahora, para mí, el jugador más regular del plantel es él. Porque, insisto, hace todo. Es un jugador, como comúnmente se dice, jugador de toda la cancha. Ahora, recemos que un día Factory no se caiga, no se lesione, no esté, porque lo vamos a extrañar horrores. ¿Sí? Bueno, usted me dice cómo quedó un resultado antes de que empecemos todas las trompadas. Quedó empatado el verde. Dos de Gauto y dos de Factory. Bien. Somos cinco. Bien, de Soto. Mientras resolvemos esto en zona de vestuario y nos sacamos todo la bronca, tanda, la 2 en la mano de Caritos y Banto. Parque Vida te acompaña a las 24 horas. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, @ParqueVida. A través de FM 105.9, parquevida.com, TuneIn desde tu celular. Quédate en Parque Vida. Pizza Café El Lobito, confitería, empanadas, cervecería, desde 1934, Avenida Caseros 3015. Haga su pedido al 4943-3680 o 4943-1147. Dixgraph, impresión y hojas de láser, formularios continuos, rollos, talonarios, afiches y más. Distribución de resmas en todos sus formatos y gramajes. Mateu 1620, 1622, www.dixgraph.com.ar.
Remisería La Tati, viajes empresariales, pasajeros, mensajería, Piazley 3966, sucursal Pompeya 4912-5777. Laboratorio de prótesis dental MGC, especialistas en fijas y removibles, cromo, acrílico, flexible, engancho y porcelana. Teléfono 4931-8112 o 1551-27-7222, Urquiza 1397. AP Estudio Asegurador, más de 25 años de experiencia. Operamos en todos los riesgos, las mejores compañías del mercado en capital, Gran Buenos Aires e interior. Asesoramiento con Alberto al 1561-66-1769. Automotores Compresor, compra, venta, permutas, gestorías, seguros. WhatsApp 1560-37-6074. Avenida La Plata, 1846. Nuestro teléfono 4921-5363. Siempre el Lobo. Tu lugar. Tu lugar, tu espacio, tu voz. Hola, muchachos. El partido recién Huracán hizo algo cuando me entró Gauto. Salió mal diseñado de entrada. Sin fútbol, pelotazo igual que San Lorenzo. Actitud sí, pero de asociación y fútbol recién un poquito cuando apareció Gauto. Algún desborde, algún centro. Muy pobre, muy pobre. Roberto de Olivos habla, tiene razón Arquímedes. Muy pocas ideas en Huracán. Pasamos un primer tiempo de vuelta jugando al pelotazo y recién cambiamos con Gauto. La verdad que no me gustó para nada, para nada. Gracias a los oyentes por sumarse a nuestra propuesta diaria de decir lo que uno siente, lo que uno opina, siempre en buenos términos y con respeto. Uno puede ser crítico, claro está, bien vale. Gracias a los oyentes, que seguramente después habrá mucho más mensajitos. Bueno, nos vamos a parar en este bloque con dos de adelante, con Cócaro y con Cordero. Usted elegirá quién quiere ser, o Cócaro o Cordero, y el que usted no elige será Tommy. Concretamente vamos a hablar desde un ámbito legal, que es de la fiscalía, que usted vendió a modo de venta y que algo Tommy fue tirando al centro. Así que usted rompe el hielo. Bueno, a mí me gusta hacer los goles, así que podría ser Cordero, pero si nos quedamos ayer sería Cócaro. Ajá. Abriendo el abanico, lo que anticipamos un poco antes, sí. La fiscal Celsa Ramírez, que es quien encabeza la unidad fiscal especializada en eventos masivos en la ciudad de Buenos Aires, y que ya es bastante reconocida, no solo en el ambiente del fútbol, sino también entre los hinchas, por varios casos recientes, los que mencionaban, River, Boca. Bueno, ahora esa carpetita de expedientes se suma a Huracán. Porque en las primeras horas de esta mañana se abrió una investigación de oficio por omisión de recaudos e irregularidades. Entre ellas, una de las que se va a investigar es si hubo o no hubo exceso de público. ¿Quiere que le conteste yo? No, usted tiene yo para no me animaré y yo... Yo vi un estadio reventado. Ahora, por ejemplo, la popular visitante estuvo habilitada. En la previa se avisó, por ejemplo, que la popular local iba a ser hasta agotar capacidad. Pero bueno, Tommy tiene data de primera mano, así que quizás Tommy sabe algo que nosotros no. Le tiraron el centro, Tomás. Usted sabe lo que tiene que hacer. A ver, repasando un poco lo que decía el huevo, que es una realidad con respecto a esa querida Celsa Ramírez. Hace cuestión de instantes... Celsa como con unos de sus allegados, recordemos que, como decía el huevo, es un grupo, una unidad que trabaja en conjunto, son varias personas y que, bueno, en este caso lleva o encabeza la señorita Ramírez. Sí. Pero la realidad es que, por lo que pude indagar y averiguar sobre dónde ellos ponen el foco, dónde ponen la mirada, es en el tema de la estabile. Sí. La tribuna visitante. Sí. Ahí, a mí, dentro de lo poco que pude, digamos, profundizar, porque todavía el tema está todavía, ¿no?, en medio fresco, y con pocos detalles, podríamos contar, hubo
o ella me marcó particularmente alguna que otra infracción que notó con respecto a tema molinetes e ingresos, en lo que tiene que ver con la tribuna visitante, y por otro lado, un incumplimiento en parte, vio lo que tiene que ver con la H y la U, digamos, podríamos decir, sí, de la tribuna visitante, que ahora son plateas. Claro. Bueno, un incumplimiento con respecto a esa restricción, debido a que fue en su momento un pedido de que eso se convierta en platea, y que en ese sentido se sobrepasó la capacidad también en ese sector. Hasta ahí es donde me pude averiguar, en donde pone la lupa la fiscalía con respecto a lo sucedido ayer en el clásico, y en donde ellos creen que ahí hubo ciertas infracciones, o al menos amerita una investigación por posibles infracciones, y en este caso por superar la capacidad delimitada para el estadio Tomás Adolfo Ducó, ¿no? Hasta acá lo que escuchamos y lo que ofrece tanto Tomás como Seba es el ámbito legal, de la vereda legal, de lo, desde lo fiscal. Pregunto, por ahí es un poco pronto, ¿hay alguna respuesta ya por el lado de Huracán? No, 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 por ahora nada. Porque, como decía también el huevo, es una investigación que se inició y que está en camino de ver algún tipo de resolución. Sí, sí, como dato de color, Bansu, sí, y muchachos, para agregar arriba de la mesa, es una fiscal que suele actuar rápido, sí, y que toma medidas drásticas, ¿no? Sí. Entonces, será un tema a seguir minuto a minuto, porque sinceramente la señorita Ramírez no tiene miedo a bajar el martillo, sí, y a inhabilitar sectores, eso lo tenemos clarísimo. Sí, pregúntele a Boca eso. Sí, por eso se lo digo. Sí, 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 sí. A ver, sin entrar en un ámbito, en un sector de dramatismo, digo, llegado el caso, que como dice usted, la fiscal baja el martillo, no creo que sea bajar el martillo, clausurar un estadio, sí un sector. No. ¿Sí? ¿Cómo pasó con Boca? No, estadio no, sector, Valse, sector. Y si es claro, sector, claro. Y si como está diciendo Tommy, el que claramente se vio dentro de la cancha, bueno, la platea al corta también la vimos desbordada, la que estábamos, sí, de ese lado. Sí. Que se vio claramente desbordada con un ingreso masivo de gente, fue la visitante. En ese caso, si hay para clausurar, es esa tribuna, en todo caso, y no otra parte del estadio. No sé cómo, bien, lo ves vos, Tony, ya a la distancia. Sí, 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 yo creo que sí, porque además, recordemos lo que había sido la delimitación de Huracán con respecto a socios, en lo que tiene que ver con la tribuna local, en la Ringo Bonavena. Y después, por otro lado, la Alcorta, que suele ser, entre comillas, recurrida por los mismos, si bien había muchísima gente, y lo propio en la Mirabé, que por ahí no se la notaba un tanto colmada, sí, y sobrepasada. Pero si hay que poner la lupa en algún lugar en específico, me parece que la visitante y este sector que yo te digo, que es denominado platea ahora, medio de manera camuflada, sí, y donde había gente parada más que sentada, ¿no? Bien, en resumidas cuentas, para terminar esto y una vuelta rápido de página, uno da la sensación que, por lo que decías vos, Tommy, un punto clave, fundamental, que esta fiscal es de resolver de manera rápida, lo que te hace suponer que esta semana, más tardar a viernes, ya habrá una decisión tomada, ¿verdad? Sí, sí, quizás con el correr de las horas nos enteramos de alguna novedad, ¿no? Uno no quiere que por ahí se apuren los trámites, pensando en que Huracán vuelva a jugar el jueves local prácticamente en, claro, en cuestión de días, ¿no? Ni sí, siquiera hay tiempo para una posible apelación, ¿no? Con, claro, con lo que tiene que ver con el transcurso de los días y la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, por ende, en ese sentido, sería ideal que Celsa se tome unos días más, ¿no? Unos días de vacaciones. Ajá. Ah, pero es persona de su amistad, porque usted directamente le dice Celsa. Sí, bueno, pero para tratarla con cariño y que no baje el martillo de golpe, ¿no? Ajá. Usted suaviza como la vaselina. Bien, lo que pasa, bueno, es que Ramírez es un apellido muy común. Celsa circunscribe más. Ramírez puede ser cualquier Ramírez. Celsa es Celsa Ramírez.
Buen punto de observación, señor Sapia, lo felicito. Bueno, chicos, no nos olvidamos de los oyentes. Empezamos a repartir. Vamos entonces con comentarios de los muchos y muchos comentarios que tenemos. Sí. Antes, muchachos, perdón, perdón la interrupción. Porque sí, manejalo como quieras de allá, no hay problema. Sé que en breve. Quería contar una pastilla antes de partir, sí. Antes de dejarlo tranquilo. Sí. Y que lloren por mi ausencia. Ajá. Ya me pongo a llorar, ya. Una pastillita, sí, con respecto a Tello en el día de ayer que se las prometí en el arranque. Ah, es verdad, es verdad. Y que se las nombré en el corte, pero claramente sí. Pasó como colectivo lleno. Usted dijo que se escapó. Tello ayer, sí, se fue del Ducó, sí, cuando se apagaron las luces. Ah, pero se fue como a las 2 de la mañana. Increíble fue la salida de Facundo Tello, sí, que le contamos a la gente que por ahí no tiene por qué saberlo. Sí. Los árbitros de la cancha de Huracán suelen irse por el hall central, sí, caminando, y pasan por el medio de todos los periodistas. Sí. Generalmente, si no se mandaron algún moco, alguna macana, pasan inadvertidos sin hablar, ¿no? Claro, es verdad. Y se van y los periodistas se quedan entretenidos, sí, con alguna que otra palabra de un protagonista en rueda de prensa. Uh-huh. Ayer Tello, que tenía el auto estacionado enfrente al Ducó, sí, salió, abrió la puerta del hall. Esto no es mentira, es lo que estoy contando, porque parece de película y parece que uno lo está incrementando. Textual. Se apagaron las luces del hall. Sí. Salió una cabecita por la vereda, miró para un costado, miró para el otro y salió Tello, La Molina y los dos asistentes. Uh-huh. Prácticamente relojeando que no venga nadie, sí, no vea nadie. Sí. Se subieron al auto, uno, en ese sentido, inquieto, sí, que estaba en esa situación, voy y le consulto. Facundo, ¿qué pasó que te demoraste tanto? Y me dice, no, sinceramente, no tenía ganas de hablar porque sabía de lo que me iban a preguntar. Ajá. Fue la respuesta del árbitro, sí, uno entiende, haciendo referencia a el penal de Pérez sobre Cócaro. Sí. Y ahí se subió al auto, prendió junto a La Molina, los dos asistentes, y se fue silbando bajito. Uh-huh. Fue una escena de película de ciencia ficción. Uh-huh. La de Facundo Tello saliendo del Ducó con las luces apagadas, hasta los cables de la televisión, que suele ser, sí, lo último que se va del Ducó, sí, porque hay que retirar todo. Se justamente empiezan a levantar y se tienen que ir todos los camiones que están posados desde 5 o 6 horas antes, sí, de que empiece el partido. Es lo más lento del mundo. Sí. Bueno, se habían ido ellos y después se fue Tello. Una situación increíble la del árbitro del clásico y cómo se retiró de la cancha de Huracán en el día de ayer. Bien, la frutilla del postre. ¿Lo tengo que despedir, maestro? Abrazo grande, yo los estaré escuchando y muy atento. Seguramente en la continuidad del programa, muchachos. Gran abrazo para vos, buena semana, Tomillo. Abrazo grande. Chicos, ahora sí, no vamos, nos olvidamos de los oyentes. A los comentarios. Vaya. Sandro Blasetti, hola chicos, viene Huracán, faltó un poco más. No me canso de decir, los periodistas de los medios nacionales eran todos cuervos, nosotros éramos los malos, siempre lo mismo. El jarabe que curó el Newcastle en Aves. Apa. De los mejores nombres ese, que sí, he leído. Sí. Soy de los que siempre ve el vaso medio lleno. Bien. 2023, tenemos 9 partidos jugados, 5 ganados y 4 empatados, con 19 puntos, únicos invictos, vamos por más. Gustavo Zaniello, hola PSG, buen programa, buen lunes y mejor semana coopera. Dabove, por favor, si perdemos un partido no pasa nada, pero anda a buscarlos, arriesgá. Sacando Boston, los picantes, los perdés o empatás. Satu González, buenas tardes PSG, tengan buen programa. Vamos con uno de Facebook antes de darle paso a Seba. Willy Mario Medina Orozco, Huracán 2023. Pasamos a la siguiente ronda en Copa Argentina, pasamos a la siguiente ronda del repechaje Copa Libertadores. Estamos peleando la punta en el torneo local.
9 partidos jugados, 5 ganados, 15 puntos, 4 empatados, 4 puntos, total 19. Únicos invictos, tenemos el vaso medio lleno, vamos por más. Yo estoy bastante más abajo, pero seguimos también con la opinión de la gente. Néstor Alegranza, caliente con algunos jugadores de Huracán, principalmente Acevedo, Gese y Benítez. No voy a decir, como les dijo, a ver, tampoco es nada grave, pero mejor obviarlo. Néstor Alegranza, el mismo, dice: Dabove ya comete muy seguido el error de salir a lo que se puede en respecto a lo que hablábamos sobre si arriesga o no. Sí. Y Leonardo de Casali retruca: lo más triste es que tenés la suerte de ponerte en ventaja rápido en la mayoría de los partidos y eso hace que no tengas que arriesgar. Le erran la manera de cuidar el resultado. Néstor Alegranza, nuevo: no maten a Gómez, yo estaba a 5 metros y lo lesionó un cuervo. Gustavo Zaniello: banco a Gese, a pesar de su bajo nivel, porque siempre se ofrece a llevar la pelota, que lo está haciendo mal. Él levanta Huracán. Aunque sean 15 minutos, él incide para bien o para mal. Luis Alano: lástima que después del gol nos metimos atrás. Estos cuervos amargos no tienen nada. Satu González: Fattori y 10 más el equipo de Huracán. Mientras que Néstor Alegranza dice: Gese, urgente con el Chacho Cabrera, 5 partidos. José Tojo dice: Cristaldo, hasta agarré, ahora se extraña mucho. ¿Qué opina de eso, Gonzalo? Nada, déjelo. Cerramos con el huevito y vamos a la próxima tanda. Luis Alano: igualmente la fiesta fue la hinchada del globo, coincido. Leonardo de Casali: Gese me parece que tiene más la cabeza en lo que puede pasar en junio que en lo que está pasando ahora. Satu González: los jugadores de Huracán no estuvieron a la altura de lo que fue el Ducó. Marcelo Irizarri: viene jugando horrible, puro pelotazo y toque para atrás. Difícil que sigamos consiguiendo buenos resultados jugando de esta manera. Tanda, una más, a la vuelta lo prometido a modo de venta, la conferencia de Diego Dabove y lo que dejó su impresión en el día de ayer. Seguí escuchando la radio que te hace bien. Taller Aries de Pablo y Ariel Davino, pintura de capa, banco de estiramiento, carrocería, cabina presurizada, 40 años en el rubro, garantía por 36 meses, estilo vano 257, 4923-7786. Restaurando en parrilla La Taberna de Roberto, Inca y Castrobarros, Brasil y Loria, abierto todos los días, envíos a domicilio, restaurante parrilla para usted. Pizzería El Huracán, la redonda que más camina. Envíos a domicilio sin cargo al 4-308-3520. Avenida Caseros, 2807 en Parque Patricios. Relojes de taxi Sabino, Pirovano 280. Lunes a viernes de 6 a 23 horas. Sábados de 8 a 18 horas. El teléfono 4925-2525. Sucursal Autódromo, Escalada 4-1921. Sabino, más de 100 años atendiendo al taxista. Taller Gapa, electricidad del automóvil, venta e instalación de alarmas, arranques, baterías y alternadores, potencias, centros musicales, Romero 897. Seguinos en Instagram y Facebook. Continuamos haciendo Por Siempre y Globo. Más que un programa, un estilo de radio. Hola muchachos, buenas tardes. Bueno, por la consigna le digo que yo jugaría con el mismo equipo, no. Solamente haría un solo cambio, poner un delantero más, que puede ser Gauto o puede ser Garro. Después jugaría igual, no hay otro, no hay para más. Ahora, para el partido con Estudiantes hay que levantar la sanción a Meroya. ¿Con quién vamos a jugar? No sé. Un juego, uno lastimado, dos suspendidos, no tenemos centrales. No sé quién va a jugar, así que yo también abro ese hilo. A ver, ¿qué pasa con la sanción de Meroya? Yo lo pondría y bueno, que juegue cuando termina, que se vaya, como hizo Marcos Díaz. Hasta luego. Gracias, como siempre, a los oyentes por sumarse y ser parte de este Por Siempre Globo en edición día lunes. De acá nos vamos a dar lo prometido es deuda. La palabra del técnico Huracán, Diego Dabove, en conferencia de prensa en el día de ayer, y un resumen, un concepto de lo más importante de lo dicho por él. Sí, quizá comparto el análisis de Brian, que fue en los últimos 10 minutos del primer tiempo. Nos fuimos solo para atrás y eso benefició a San Lorenzo y justo encontró el empate. Capaz hubiera pasado lo mismo, hubiéramos tenido la suerte de que no nos empate, pero justo encuentra el empate. Después, en general, antes de eso, más allá del 1-0, creo que era un partido parejo, controlado por nosotros, pero parejo. En el segundo tiempo siento que fuimos un poquitito más. Después,
clima de clásico, jugado como un clásico, con cosas positivas y situaciones para mejorar, pero dentro de lo lógico en el proceso que estamos como equipo, ¿no? No, la verdad de la polémica tengo poco para decir. El penal no lo vi, sinceramente no vi la repetición. Y después un tumulto normal, de clásico. Intentamos separar y no generar ningún disturbio del cuerpo técnico. Y no podría haber echado a nadie como podría haber echado a tres de cada lado. En tumulto normal de fútbol que queda dentro del campo. Y después creo que, como dijiste vos, la vamos llevando bien. Estamos con una triple competencia, que era lo que queríamos. Sabíamos de la complejidad de los partidos que iba a ir creciendo. Y en ese crecimiento tiene que ir apareciendo el equipo y a su vez ir mejorando, porque esto es todo lo que nos hace, es todo mejora. Y puedes poder ganar, empatar o perder, porque es un juego y es fútbol, pero dentro del proceso que estamos contentos. Sí, son un partido distinto, y contexto distinto también. Creo que terminamos redondeando un muy buen partido con un segundo tiempo mejor que el primero, claramente. Y Juancito entró muy bien, como lo viene haciendo. Después, si hubiera jugado de entrada y hubiera rendido bien, no lo sabemos. Hipótesis pura. Pero está muy bien Luján también. La verdad que en ese sentido estamos tranquilos. Sí, lo más grave de la noche son las dos rojas, sobre todo por todo lo que viene. Misma posición. Pero no había, por lo que hablamos recién con él y con el cuerpo médico, no sería nada grave. Era solamente un calambre en el gemelo. Avisó, intentó seguir y después preferimos no arriesgar teniendo la posibilidad de salir del banco. No encontraría la palabra adecuada, pero la verdad es extraordinario. Lo que era hoy el Tucumán, había un espacio vacío, colmado, el aliento del principio al final, la gente empujó hasta el final, nos ayudó mucho en ese sentido, por eso la bronca en general del grupo es que le queríamos regalar un triunfo, más allá del momento, queríamos regalar un triunfo hoy en el clásico. Pero espectacular, la verdad, el marco, extraordinario. Y el desgaste obviamente se va sintiendo, pero en general terminaron bien, es más la bronca de no haberlo podido ganar, de haber hecho un esfuerzo muy grande y no haberlo podido ganar, la bronca de la roja, pero en general, por lo que estuvimos hablando hoy con el cuerpo médico, con el cuerpo técnico, terminaron bien. No, conforme con el empate, no, lo dijimos recién, digamos, lo habíamos preparado para intentar ganarlo, creo que jugamos un muy buen segundo tiempo, y por eso la sensación media amarga. Después estamos bien, con el camino correcto, seguimos invictos, el equipo sigue creciendo, y no solamente en lo futbolístico, sino en un montón de aspectos que tienen que ver con la madurez. Se fue un jugador importante y así todos seguimos peleando arriba, que era lo que queríamos, y de poco se van acoplando los que vinieron, de poco van sumando minutos los jóvenes. Esto es mucho más complejo que lo que se ve en cancha. El trabajo de la semana es clave para esta triple competencia. Todo lo que vamos trabajando en conjunto, porque la verdad que la logística para los viajes, todo el trabajo que tuvieron que hacer los dirigentes para que nos toquen un horario y tiempo correcto para poder descansar y viajar con normalidad. Hay mucho trabajo detrás de todo esto y creo que estamos bien. Y después Woody, la verdad, tiene una lesión chiquita que le puede demandar 12, 15 días. Lo que pasa es que hoy 12, 15 días son 5 o 6 partidos. En tiempo es poco, en partidos es un montón. Iremos viendo cómo evoluciona, pero por 10, 12 días seguro que no lo tenemos. Bien, hasta aquí la palabra del técnico de Huracán, Diego Dabove. En resumidas cuentas, el optimismo y creer que está conforme el hombre y que se puede ir por más. Nosotros, mientras vamos a pegar el último tramo en el final de la edición día lunes, vamos a vender la última tanda, ¿sí? Y después a la vueltita, si Dios quiere, cruzamos los dedos, tenemos un protagonista.
Refrescate con la mejor música. Parque Vida te acompaña en esta nueva estación. Renovate. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Óptica Augusto, La Rioja 2032, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4943-2225. www.opticaugusto.com.ar. Serralum, vidrios, espejos, herramientas en aluminio, rejas, todo en herrería. Desde 1975 brindando calidad. 4941-8529 en Brasil 2993. Avelero Bienes Raíces, su inmobiliaria de confianza, con más de 50 años de trayectoria. Ventas, alquileres y tasaciones de propiedades. Estamos en la Avenida de la Plata 2454, teléfono 4925-0280 y 11-5834-4419. Parque Patricio se tiene tango, fútbol y casa valente desde 1905 en el barrio. Juguetería, regalería, bazar, caseros 3299, teléfono 4911-3078. ¿A dónde vas? Todavía falta lo mejor. Por Siempre Globo. Siempre Globo. Tramo, el último en la edición día lunes de Por Siempre Globo. ¿Usted tenía algo para decirme que me decía? No, pará, que hay una cosa más ahí dando vuelta que a la gente le puede interesar. ¿Te acordás el bolonqui que tuvimos el viernes con el tema de los horarios con Sporting Cristal? Ya estamos hablando de Copa Libertadores. Exactamente. Atrás quedó San Lorenzo. Basta de clásico, vamos Bien. A dedicarle tiempo a Sporting Cristal. ¿Qué tiene para contarme? Cambio de horario, los partidos que estaban para jugarse a las 7 de la tarde, ya sea este jueves acá y el jueves que viene en Perú, se van a jugar a las 9 de la noche, no a las 7. A las 9 de la noche. Cambio de horario, así que los dos partidos contra Sporting Cristal, jueves 9... Jueves 16, 9 de la noche, hora de Argentina. Ajá. Así que el jueves... O sea, que hay que ir al Ducó a las 9 de la noche, arranca el partido, dice usted. Exactamente. Bien, tenemos ya comunicación entonces. Espere, que lo busco, que lo tengo por aquí. Vamos a estar en comunicación y le damos la bienvenida a un colega, en este caso desde Perú, Pablo Caña, de Radio Ovación. Te damos las buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un saludo para toda la gente que sigue el programa y aquí para despejar algunas dudas y para hablar de lo que vendría a ser un partido importante para Sporting Cristal ante Huracán por Copa Libertadores. Pablo, ¿cómo estás? Hice mal en no presentarme. Gabriel Bancelotto es mi nombre, junto aquí con mis compañeros. Te damos la bienvenida ahora sí. Bueno, andamos medio cortito de tiempo, lo que te vamos a pedir como buen colega, que hagas un resumen de cómo está hoy este Sporting Cristal, ¿con qué se va a encontrar Huracán con estos 11 de Sporting Cristal? Bien, yo creo que Sporting Cristal llega motivado, llega muy motivado porque termina sacando adelante un resultado que parecía muy complicado. Agregándole que normalmente los equipos peruanos a nivel internacional no es que en los últimos años nos haya ido de la mejor manera. Entonces, luego de perder... en el partido de ida en Paraguay, Sporting Cristal 2-0, sí, todo parecía complicado, más aún si en el Nacional le terminan empatando y en los minutos finales el equipo termina remontando y termina sacando un triunfo importantísimo. Desde ese lado yo te diría que Cristal está muy motivado, Cristal está esperando con ansias este partido porque no solamente se juega el poder avanzar a la fase de grupo, sino que en un tema económico es fundamental. Después, en el aspecto deportivo y mencionando algunos resultados que se le han venido dando a Sporting Cristal, este fin de semana, jugando de local en el estadio Alberto Gallardo, empató ante ADT. Es cierto que Thiago Núñez, técnico brasileño que ha llegado esta temporada, que genera mucha expectativa, realizó muchas modificaciones en el once titular. El rendimiento no fue el esperado, un buen marco de público, pero sin embargo se terminó dando un empate. Y después, en cuanto a lo que puede ser el once titular de Sporting Cristal para jugar ante Huracán de visita, dicho sea de paso, ayer se confirmaron los horarios, en Sporting Cristal tenían mucha expectativa porque el encuentro de vuelta no se juega a las 5 sino a las 7 horas de Perú. ¿Por qué? Porque normalmente a las 5 es un horario de oficina, claro, es un horario difícil para que el hincha pueda acercarse día de semana al estadio. Sin embargo, a las 7 yo te diría que podríamos contar con un estadio nacional
donde se va a jugar repleto, uh-huh, lleno, con muchos hinchas de Sporting Cristal. En cuanto al once titular, si bien es cierto, hoy han entrenado muy temprano en la Florida, va a ir armando el once Thiago Núñez, pero yo me adelantaría con, en el arco, Renato Solís, yo creo que se va a mantener el portero, línea de cuatro, lo de Lora, que ha sido fundamental, que está levantando su nivel, Gilmar Lora, lateral por el sector derecho, muy seguido por el comando técnico de la selección peruana, por el sector izquierdo, Loyola, los defensores, Gianfranco Chávez e Ignacio da Silva, refuerzo brasileño que ha llegado esta temporada a Tienda Celeste. En la mitad de la cancha, yo siento que por ser partido de visita, va Jesús Pretel, que es un volante con mucha agresividad para la recuperación de pelota, uh-huh, acompañado de Jesús Castillo, que es un futbolista fijo que ha logrado consolidarse esta temporada, y aquí yo dejaría una duda, que seguramente lo podemos ir resolviendo durante la semana. La recuperación de Yoshimar Yotun, futbolista muy seguido en la selección peruana, muy conocido, mundialista, se recuperó, entrenó con normalidad. De todas maneras, lo van a seguir de cerca porque en estos últimos partidos, en estos últimos meses, se han dado lesiones constantes por parte del interior por izquierda de la selección peruana y también de Sporting Cristal. Yo dejaría la duda, ¿Yoshimar Yotun o en todo caso que se mantenga Justin Alarcón, que es una de las contrataciones de Sporting Cristal también para esta temporada? Brenner Marlos, brasileño que ha llegado como único atacante, y por las bandas, Washington Corozo por el sector izquierdo, ecuatoriano, y por el sector derecho, yo diría que la gran novedad para este partido sería Irving Ávila, que viene de convertir un doblete en lo que fue el triunfo de Sporting Cristal ante Nacional de Paraguay en la fase previa de Copa Libertadores. Bien, informe más que completo. Yo te voy a pasar con uno de mis compañeros que seguramente quiere hacerte alguna que otra pregunta. Ricardo Zapia te escucha y te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo tranquilo por allá? Sí, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo reaccionó Sporting Cristal al conflicto que hubo en Perú al comienzo del año? Y si eso le puede repercutir le ha repercutido en el armado del plantel y en la idea de juego que quiere el técnico brasileño. Sí, de hecho que ha sido un inicio de año complicado en el Perú. De hecho que algunas manifestaciones, la falta de garantías hizo que el campeonato no arranque como lo esperado. Uno tenía 15 de enero ya con el campeonato, ya con el torneo local, con la intención que aquellos equipos que tenían que jugar fase previa de Copa Libertadores puedan llegar con mayor rodaje, puedan llegar ya con ritmo futbolístico. Sin embargo, lo que pasaba como coyuntura en el Perú lo impedía. Además de una disputa que hoy existe en el Perú con los derechos de transmisión, que hace que algunos partidos se tengan que reprogramar, que algunos partidos no se tengan que jugar. Por ejemplo, en el arranque de temporada, Cristal tenía que jugar con Alianza. Alianza Lima, equipo muy popular, equipo que se ha reforzado también para Copa Libertadores, y uno entendía que era una prueba de fuego para el cuadro celeste para que se pueda medir en lo que sería su participación en Copa Libertadores. Sin embargo, por un tema de derechos de transmisión, el partido Cristal lo termina ganando por walkover. Alianza no se presentó. Cosas que ocurren en el fútbol peruano en esta temporada que lamentablemente yo siento que en vez de avanzar futbolísticamente, me parece que hay un retroceso. De todas maneras, dentro de todo, Sporting Cristal sacó una llave adelante. Yo creo que dentro de lo futbolístico, Thiago Núñez ha ido encontrándole la mano a Sporting Cristal, ha ido dándole una forma, una idea de juego, encontrando un once titular que le permite ser un equipo intenso, ser un equipo competitivo, tener un plantel no tan amplio, pero un plantel joven, con gente de experiencia, que creo que ese complemento hace de que Sporting Cristal hoy por lo menos pueda llegar a la llave ante Huracán motivado y desde lo futbolístico con chances de poder hacer partido, con chances de poder competirlo. Yo siempre he mencionado, y esto es algo que se conversa mucho en los programas, porque ¿hace cuánto que un equipo peruano no logra avanzar a la siguiente ronda? Nos tenemos que remontar al 2013, Real Garcilaso siendo el último equipo, Sporting Cristal desde el 2004. Entonces, siento que los equipos peruanos no solamente se han alejado de poder avanzar a la siguiente ronda de Copa Libertadores, a los octavos o a los cuartos de final, se han alejado de competir. Entonces, uno espera que por lo menos esta temporada sea distinta. Ha llegado un comando técnico brasileño con nueva idea,
cambiando totalmente el plantel, futbolistas de igual manera. Entonces, yo siento que más allá de toda la coyuntura que ha vivido el Perú, ya por lo menos Thiago Núñez ha logrado darle la forma al equipo, una idea que hoy permite descifrar qué es lo que Sporting Cristal puede demostrar en el campo de juego. Pablo, estamos cortito de tiempo, te agradezco un informe más que completo e interesante del equipo peruano. Te mandamos un gran abrazo, buena semana por a dos. Listo, un gran abrazo y estamos en contacto para cualquier novedad. Gran abrazo, hasta aquí Pablo Ocaña de Radio Ovación de Perú, nos tiene al tanto sobre el presente del equipo peruano de Sporting Cristal en cuanto a la venida el próximo jueves aquí en el Lucó frente a Huracán. Chicos, nos estamos yendo, bajamos la persiana de a poquito. Señor Sapia, un gusto como siempre tenerlo en el programa. Buena semana, muchachos, a arrancarla de la mejor manera y a darle un buen cierre el día jueves. En este partido que otra vez Huracán se juega algo importante tratando de, ojalá, mantenerse en Copa Libertadores. Pero bueno, el paso inicial se dio bien, habrá que mejorar en este aspecto para ir por un partido más que importante y después sí, a seguir pensando en el campeonato. Gran abrazo para vos, buena semana. Buena semana, avance muchachos. Huevito, la última, usted tiene un as en la manga. A modo de pastillita y antes de traer, como siempre, la terna arbitral, Huracán y Sporting Cristal se enfrentaron en la Copa Libertadores 2016, fase uh-huh. de grupos, victoria de los peruanos 3-2 allá, uh-huh. victoria de Huracán 4-2 acá. Una de las dudas del equipo que decía el colega era Irben Ávila, es el único jugador entre los dos planteles que hoy en día sigue jugando en el equipo, en este caso es Sporting Cristal. Te doy la terna. Dele. Andrés Matonte, es el árbitro principal, el uruguayo que viene a dirigir la vuelta de la Recopa Sudamericana. Nicolás Tarán y Martín Sopi son los jueces de línea. Cristian Ferreira el cuarto y en el VAR Andrés Cunha y Esteban Ostojich. ¿Terna uruguaya? Todos. Mamá, qué gris. Hasta los del VAR. Señor Marquito, lo despido. Buena semana, nos reencontramos el viernes. Esperemos que más tranquilos que hoy. Gracias, Carito. Se mando como siempre, sumándose a que todo salga 5/5. Espectacular en esta casa, ¿eh? En Parque Vida, la casa que nos tiene ya hace varios años y estamos más que a gusto por estar aquí. Señores, gran abrazo, buena semana a todo el pueblo quemero y nos reencontramos el viernes en un nuevo capítulo, pero antes todos a la cancha el jueves, Copa Libertadores en el Lucó, lo dijo Marquitos, 9:00 p.m, Huracán Sporting Cristal. Chao.